actividad que nos gusta mucho también. Nuestro territorio, la verdad que tiene tantos valores incorporados en distintas áreas, ¿no es cierto?, como la geología, la arqueología, la astronomía, en fin, faltan muchos espacios como este para poderlo visibilizar, poderlo compartir también con las personas que nos vienen a visitar. Primero fue todo un desafío porque la idea desde la biblioteca fue levantar un programa de cultura astronómica donde podamos acercar la astronomía a la gente de manera gratuita, sobre todo a la comunidad, con varias actividades como charlas, una campaña de donación de libros, y terminamos con esta Feria de la Ciencia donde hubieron charlas, talleres, los stands informativos y trajimos también, bajamos un poco a todas las instituciones, los observatorios que están desde allá, desde arriba de la cordillera, a que nos acompañaran y nos contaron un poco sobre su investigación, qué hacen o qué se desarrolla aquí en el territorio. Estamos muy contentos de lo que está pasando aquí en la Plaza de San Pedro, porque viene gente, turistas y también vecinos de la comuna a conocer sobre ciencia. Es la primera feria de ciencia post pandemia y estamos mostrando los laboratorios naturales. Nosotros como vecinos aquí mostrando qué hace ALMA, qué ha descubierto, pero también está el Consejo de Pueblos Atacameños mostrando también sus investigaciones en el territorio. Los estudiantes de las escuelas mostrando las tecnologías que han desarrollado gracias a Atacama Makers y gracias a su experimento. Estamos todos y el público lo está pasando muy bien. Todos los años tenemos que repetirlo. Mucho para aprender, el cielo está constantemente allí, ¿cierto? Constantemente lo estamos viendo, pero pocas veces nos indagamos sobre qué pasa allá, entonces es interesante como acercarse a conocer a las personas que han experimentado y han investigado un poco más al respecto.